Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar, y hoy terminaremos este Alcázar de Forgotten Fortress de 1985, lanzado por Ponica, Ponicanium. En lo que viene a ser el número 521, de la serie de juegos para MSX, e iniciamos rápidamente esta aventura, en el cual nuestro objetivo es llegar al alcázar, que es el enorme castillo que está ahí a la derecha. Bueno, lo primero que he hecho, me he ido al norte, hacia arriba, hasta este castillo rojo. Eh, ¿Por qué? Cada uno de los castillos, según los colores, tiene una diferente serie de, de objetos y de enemigos. Y en este caso, lo que me interesaba era venir aquí para conseguir esto que está aquí que es eh, la balsa y tengo la suerte de que ya aparece en la primera pantalla con lo cual una vez conseguido el objetivo de conseguir la balsa me salgo para afuera y me voy al castillo eh, azul porque la balsa vale para atravesar el lago que tenemos en medio de la pantalla con lo cual nos ahorraremos un camino bastante importante ahora he llegado a este castillo azul hay distintos objetos, distintos enemigos. Ya veis que no estoy especificando qué objetos y qué enemigos hay en cada uno de los castillos. Porque para eso, para eso, tenéis, eh, vais a tener el vídeo de reto Abuelo. Que os dejo tarjetita por aquí. Que explica absolutamente todo. Y sería tontería repetirlo en este vídeo. Yo me voy a centrar más en, en la partida que en otra cosa. Esto es la cuerda. Y la cuerda sirve en el mapa para atravesar las zonas que tiene pu eh, puentes rotos. Y a su vez aquí sirve para eliminar, podemos lanzarlo eh, para eliminar moscas. Si sí, hacemos una lanzada como esa mosca de ahí y lo podemos matar lanzándole la, la cuerda. Es decir, jugamos al rodeo con moscas es la leche. Bueno, ya veis que hay distintos enemigos. También hemos cogido las pistolas. Cada una de las pistolas tiene seis balas que no son recargables. Este es el objeto de las pistolas. Estas son las pistolas. Y tenemos arriba Hunt, que es... Eh, el objeto que estamos utilizando en este momento, que es la pistola, en la izquierda, pockets en los bolsillos, pues tenemos por la izquierda a derecha la cuerda, la balsa y otra pistola con otras eh, seis balas. Aquí, por ejemplo, podría usarla. Podría usar la cuerda, pero estoy mirando por dónde ir. Y estoy viendo que tampoco me cunde demasiado. Voy a volver al castillo azul. Ya veis que el castillo azul tiene tres salidas. Tiene... Está conectado tres caminos. He entrado por uno, he salido por otro. Tengo que buscar el tercero, que es el que va hacia la derecha, que es hacia donde me interesa ir. Este es el grifo, por todos los enemigos, y veíamos que había en el suelo unas pisadas. Eso del ataque hay un tigre, que es este otro enemigo que tengo aquí. Bueno, os preguntaréis cómo, eh, cómo interactuar con estos objetos. Vale, solo tenemos un botón de disparo. La barra espaciadora, en este caso. Bueno, si estamos quietos y pulsamos la barra espaciadora, iremos alternando entre lo que tenemos en la mano con lo que tenemos en los bolsillos. Ir a, iremos eh, corriendo el turno, así hasta llegar al objeto que nos interesa. Si pulsamos la barra espaciadora y, un y, y una dirección al mismo tiempo, usaremos el objeto que tenemos en la mano. En este caso, pistola que, como digo, tiene seis balas. Una vez, una vez utilizada, tendremos que dejarla o coger otro objeto porque ya no será en absoluto... Útil. Como digo, el objetivo es llegar al alcázar, que es el castillo grande que hay a la derecha. Estamos en España, por cierto, veis, ahora he cogido el, la barca y me voy a este castillo mmm, color fucsia, color rosa, o como sea, o morado. Bueno, fucsia, más bien. Y como digo, el objetivo es llegar al alcázar, que es el único eh, castillo que tiene tres alturas. Bueno, ahí el suelo como unos pegotes, eso, eso es, delata la presencia de este enemigo que es la Meva de aceite, la Meva. Oil, pero aquí, por ejemplo, veis, me quedo quieto. Hay que tener cuidado cuando entramos en los distintos, eh, en las distintas estancias. Puede haber esa trampa, puede haber esa trampa que cogiéndola, pues podemos caer nosotros por el suelo. Pero también pueden caer los enemigos, salvo, por ejemplo, el, la mosca que evidentemente vuela, la tarántula que también vuela o el genio que hay un genio por ahí que es un genio también volador. Hay otros objetos, por ejemplo. Eh, la balsa, bueno, en general todos los objetos tienen dos, dos utilizadas, dos, eh, perdón, dos usos. Por ejemplo, la, la balsa no solo sirve para atravesar el agua que veíamos en el centro del mapa, sino que si se lo lanzamos a la tarántula. La matamos, sí, le pegamos un balsazo y lo matamos Podemos hacer rodeo con las moscas y matar a balsazos eh, las, ara las arañas Como esta de aquí, evidentemente Oye, Ahora podría solo porque ya ha atravesado el lago Pero bueno, no tiene mucho, mucho sentido Luego hay otros objetos como el anillo El anillo veis en el mapa una zona parpadeante Que, está, que parece que está interconectada hacia otra Que me he parado justo al lado Luego cuando volvamos al mapa, si eso, os podéis fijar que si eh, digamos que eso es una alfombra mágica y ese anillo nos sirve para usar la alfombra mágica y poder atravesar ese trecho o si no también lo podemos usar para eliminar al genio por ejemplo ahí vemos una un ánfora con una G de genio eso significa que por la zona cerca en la contigua en la pantalla contigua va a haber un genio igual que antes nos hemos encontrado unas pisadas o estas cagaditas, que resulta que es aceite tirado aquí tiene que haber eso una miama por aquí y un genio por ahí ahí tenemos los dos así que salimos corriendo y escopeteados veis y aquí otro genio y me acaban matando no matan por contacto, o sea, hacen daño por contacto, pero me refiero a que no tenemos un único eh, contacto, o sea, nos tienen que dar cuatro veces. Irá cambiando el color de nuestro personaje, ahora estamos de. Bueno, somos merles, pero con el color negro, así hasta llegar al rojo. Y cuando estamos en rojo, tenemos en el último toque. Ahí, por ejemplo, veis que he dejado la la balsa porque ya no me va a ser de utilidad ahora el grifo este que aguanta 6 disparos ni más ni menos, con lo cual es un cargador entero de pistola pero bueno ahora ya veis que como estoy prácticamente al lado del alcázar ya eh, voy a dejar prácticamente de coger los otros objetos y me voy a centrar en las pistolas bueno, en al el alcázar no estoy en el alcázar, porque lo que os decía, abajo vemos con un mapa donde estamos, el punto parpadeante somos nosotros, y va pintando las estancias en las que hemos estado. Son cuadrados de 4x4, 4 de ancho, 4 de alto, 16 instancias eh, cada uno de los pisos, y como sabemos que es el alcázar, son 3 alturas, vemos 3 bloques verdes que son cada una de las alturas. Y aquí en el alcázar, lo que tenemos que encontrar es el trono, y conseguir sentarnos en el trono significa terminar la partida. Además, hay cuatro niveles de dificultad. En el vídeo de retrabuelo lo acaba terminando en el 1, 2 y el 3. Él consigue terminar en el 3, dice que quien consigue terminar en el 4 y yo no soy el caso que lo termine en el 4. Es más, este vídeo está con el nivel 2. Ya el nivel 3 es difícil y hay que tener suerte porque... No siempre está la misma situación de, de castillos y demás, hay que tener suerte. Y en nivel 4, ¿qué diferencia hay en nivel 3 y 4? La velocidad de los enemigos, sobre todo la velocidad de los enemigos. En el nivel 4 van eh, que se las pelan, van que se las pelan y inmedi inmediatamente te enciman. Prácticamente no tienes tiempo a quitártelos de encima o a dispararles. Sobre todo en el caso de enemigos que aguantan muchos disparos, pues evidentemente no te va a dar tiempo prácticamente a nada. Pero de ahí la enorme dificultad de terminar el nivel 4, que es un reto, es un reto totalmente eh, es un reto totalmente difícil difícil ese objeto que hemos visto antes eso era el bote de, de lejía. el bote de lejía sirve para terminar de un golpe con las con las amebas también bueno, estamos ya prácticamente terminando lo que es el, el alcázar. Eh, ahí suena el móvil, eh, terminando lo que es el mapeo del alcázar. Y como digo, aquí lo que tenemos que hacer es encontrar, y bueno, o suena no el móvil, es encontrar el trono. Además, no solo encontrar el trono para desonar, <laughs> sino que tenemos que llegar al trono, a la pantalla del trono, sin que haya ningún enemigo eh, con nosotros. En caso de que hubiera algún enemigo, pues como digo, tendríamos que o bien eliminarlo, o bien despistarlo, etcétera. Cosa que en los primeros niveles es bastante más sencillo porque son mucho más lentos, como pues, ejemplo que estoy jugando yo realmente que es el nivel 2 que eh, además por ejemplo aquí otra vez que aquí hay un genio cerca a ver vete para aquí a ver si así que aquí hay un genio cerca que vemos el ánfora y tiene que andar por aquí y se acerca seguramente el, el trono otra cosa, si hay por ejemplo el ánfora, ya veis que cuando lo hemos eliminado el ánfora ha desaparecido, señal de que ha muerto el genio, pero eso también nos indica que podemos disparar a través de las pantallas, a través de las pantallas, para así poder eliminarlos por ejemplo a través de, de la puerta o, o de otro hueco de la, de la pantalla, o sea, es posible hacerlo, es posible hacerlo. Bueno, hemos llegado al final como veis y estaba marcando que había otro... otro otro genio cerca, pero ya veis que al sentarnos se han reproducido los, los sacos de dinero, estos del, del genio, o lo que sea, las ánforas del genio. Y vemos también que hay unas. Unas puertas enrejadas, para esas necesitaríamos las llaves que las tendrían los guardianes. Al eliminar a los guardianes, soltarían las llaves y podríamos usar esas llaves para abrir estas puertas en caso de necesidad. Que no ha sido el caso, porque ya ha terminado el juego. Y por último, pues así también hay lo que sería otro objeto, muy entre comillas. Objeto entre comillas, no me estáis viendo haciendo el gesto, pero estoy aquí como un idiota haciendo el gesto de las comillas. Pues estarían los, los presos. Podemos liberar presos que serían una vida extra. Evidentemente, eso eh, es un objeto muy entre comillas, pero bueno, nos da una vida extra que es lo importante. Y como digo, reiterar: pasaos por el vídeo del retabuelo. Si, si vais a jugar este juego o simplemente por ver el vídeo, que está muy bien, porque en el, como ya sabéis, el, hace otro esquema de, de vídeo. El primero tiene una parte introductoria en la cual explica el juego explica todo todo en caso de tener puntos por las puntuaciones de cada uno de los enemigos y todo esto en caso de objetos como este juego pues la utilidad de todos los objetos etcétera y luego ya viene la partida la partida viene sin comentar pero ya digo lo más interesante por lo menos para mí siempre es la parte introductoria y muchas veces como ha sido este caso facilita mucho a los que venimos detrás como es mi caso, ya digo, que he venido detrás de él, he visto su vídeo, he visto su explicación y me ha facilitado enormemente poder terminar este alcázar, aunque haya sido en el nivel 2, que es una pena que no he podido ni con el 3, que vaya porque también eh, es lo que tiene muchas veces que mm, te centras en, eh, en tantos, tantos juegos, intentas terminar tantos, tantos juegos que no puedes centrarte exclusivamente tanto en uno, y sobre todo cuando estás en vorágine de intentar acabar y, y se, opa, perdón. <laughs> perdón por el ruido, y acabar más y más juegos. Es una pena pero ahí ahí se nos, ha, se nos ha quedado bueno no hay sección del kiosco eh, entonces el vídeo termina aquí espero que os haya resultado entretenido yo me despido hasta otra